Bien, y continuamos en este bello pueblo de la Sierra de las Nieves, en Ojén, y nos encontramos en casa de otra familia, en este caso de María Isabel Porras Merino, que amablemente también nos atiende, y vamos a ver qué hace esta artesana del hilo. María Isabel, ¿qué es lo que está haciendo? Pues estoy haciendo unas tiras para luego ponerle tela con vainica para un mueble, se le pone en el filo. Y a este trabajo, que no tiene, me parece, nada que ver o algo que ver con el bolillo. Bueno, es similar, pero no es igual. Este es con una aguja y aquello tiene una cantidad de palillos muy grande. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, vamos. Este, digamos que es ganchillo, crochet. Sí, crochet, antes le decíamos crochet, ahora es gansillo. Esperamos igual. ¿Desde cuándo te inicias o desde toda la vida, aunque eres joven, pero bueno? Yo de siempre, porque mi madre era muy laboriosa y hacía mucho crochet y por ella, por mi madre, desde chica estoy haciendo crochet. ¿Tú crees que estas labores del hilo en el hombre del esparto puede ser el hilo del hombre puede ser el esparto, la Sí, pita, sí, sí, y en sí. vosotras las mujeres el hilo, El el hilo, ganchillo? el ¿Tú crees ganchillo. que esta artesanía pura y dura de toda la vida, porque tú estás haciendo una serie de paños, de lo que sea, pero con hilo y con un solo ganchillo, más artesanal imposible, tú crees que esto va a continuar o que se va a perder algún día? No creo que se pierda. No es como antes, que antes era todo el mundo haciendo crochet y ahora mayormente lo compran hecho todo. Pero la que nos gusta, yo seguiré siempre, mientras pueda, seguiré haciendo crochet. Yo. Estos trabajos a nivel, digamos, de la salud corporal y de la mente, ¿perjudica o beneficia? No, esto distrae mucho. A mí me distrae mucho. Me distrae mucho. A veces me duele un poco el cuello y eso, pero no le echo cuenta. Yo sigo con mi crochet. Sigo, sigo. Me distrae mucho, me distrae mucho. ¿Hay aquí o se dan algunas clases de estas cosas en el pueblo? No, no. De crochet no. De crochet, ¿no? No, no, no. De crochet no. Bueno, habrá personas que le enseñe a una amiga, pero clases de esto no. No hay aquí, no, ¿eh? No. Me estoy dando cuenta cuando te observo, al pronto creí ver que tenía puesto como un tupido velo o un claro velo por la cara, porque tiene un enganche para las gafas tan originales que me quiero que me lo explique dónde la ha comprado. Esto me la regala una sobrina que trabaja en una óptica. La Es bolita. que te confieso que es una cosa muy original. Favorece, ¿no? Favorece. Me la regala una sobrina. Una sobrina. Vaya gusto que ha tenido la sobrina. Marisabel, tú has nacido también como otras familias que hemos comentado con ella aquí. ¿Has nacido también Sí, en Ojén? yo he nacido en Ojé. Me he criado en Ojé. Me he casado en Ojé. Y aquí estoy. Mi marido dos ¿eh? Marisabel, las fiestas populares de Ojén o tradiciones, fiestas tradicionales como, no sé, los reyes o las fiestas del pueblo, ¿han variado en cuanto a la relación de antiguo cuando tú eras un poco más joven que ahora? Por lo menos la feria es completamente ahora distinta. Es muy divertida y muy bonita, pero antes era distinta. Antes era distinta. ¿Como más familiar quizás? Sí, más familiar, más ¿Cuándo familiar. suceden las fiestas patronales de Ojén? Pues el 9 de octubre hasta el 12 de octubre, que termina con la Virgen del Pilar. Ajá, Ese día termina. y en honor de qué santo, qué santa, San pero Dionisio, el patrón del pueblo es San Dionisio. San Dionisio de Aeropagita. Aeropagita. De Oh, me ha salido Aeropagita. medio regular. De Aeropagita. ¿Qué apellido o apodo más raro? Pues será apellido, yo no sé, no le puedo explicar, Seguramente no lo puedo será. explicar, no sé. Es que hay una confusión que no es de Aeropagita, que es otro, pero no sé la historia, no María sé. Isabel, me ha gustado por lo menos. Hay un zócalo, pero en algún otro pueblo de Sierra de la Nieve hay más zócalo que aquí. Hay muchas casas que incluso están de blanco hasta la acera. ¿Eso es porque por el ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento en un principio no quería zócalo. Pero después, a mí me gusta más
encalada de cal, como antiguamente. Hasta el suelo. Hasta el suelo. También hemos encontrado Es más bonito. Hemos encontrado aquí muchas macetas, plantas en las calles que adorna mucho, le da mucha vida. Sí, muy bonito. Está muy bonita. ¿Qué relación crees tú que tiene en cuanto a sus vivencias con la costa tan cerca de Marbella? ¿Sigue un poco apartado de lo que es el mundanal ruido costasoleño? Bueno, sigue siendo un pueblo tranquilo. Sigue siendo un pueblo tranquilo. Pero muy contenta porque estamos cerca de Marbella. De cualquier lugar. Y ahora hay mejor carretera. Sí, está más cerquita ahora. Pues nada, muchas gracias también como a otras compañeras vuestras o paisanas tuyas que hemos conversado con ellas por la buena acogida que nos dispensan. Jaén es conocido por su impresionante paisaje de naturaleza, su aguardiente y por ser el balcón natural a nuestra incomparable Costa del Sol. A pesar de su fuerte crecimiento y cercanía a Marbella, Jaén conserva la esencia de pueblo blanco andaluz, situado en la montaña, siendo esta la faceta que le da un mayor atractivo. Para comprobarlo, basta pasear por sus calles antiguas, con casas blancas y balcones con macetas de flores. Aquí, el silencio y la quietud contrasta con la intensa actividad del pueblo. Jaén es un lugar de residencia de numerosos extranjeros. Esta villa encuentra en el arte otra vía de expansión, ya que puede adquirirse piezas de artesanía, pintura y otros utensilios procedentes de la labor artesana. Numerosos municipios del entorno de la Sierra de las Nieves pueden presumir de conservar su urbanismo, testigo mudo del pasado del tiempo y de las costumbres que en ocasiones se convierten en estandarte del propio pueblo. Los nacidos en Jaén se les conoce como ojenetos. Según el censo de 1999, la población de Jaén era de 1.994 habitantes, aunque la población real debería rondar los 2.200. Deberíamos buscar tiempo libre para romper con la rutina, darle un poco de masa al cuerpo y relajar la mente. Eso seguro que lo conseguimos visitando estos pueblos, situados en parajes naturales y con un encanto muy especial en sus calles, en su artesanía, costumbres y forma de ser. Durante el recorrido por la villa, encontraremos bellos rincones cuajados de macetas que transportan nuestras mentes hacia un paraíso natural. El pueblo en sí también tiene un interesante valor para los amantes de lo vegetal. En todas sus calles abundan las conocidas y coloridas macetas con las que los vecinos del municipio mantienen la identidad de típico pueblo blanco andaluz. Jaén posee una cocina en la que se dan bien los platos de caza, especialmente perdices y conejos. Es muy tradicional pipeao de haba, bolos de hinojo, el chicharro y la sopa hervía. En el capítulo del dulce destaca el potaje de castaña de nuestra Semana Santa. Dando un paseo por sus calles y plazas, podremos encontrar las famosas cuevas de Jaén, que antaño servían como refugio para el ganado e incluso como vivienda. Ahora, estas cavidades han sido restauradas y preparadas para el disfrute de vecinos y foráneos. Cuando más aprieta el calor, estas cuevas se convierten en un verdadero refrigerio natural.
Por las noches se respira por cualquier esquina el olor a jazmín y a dama de noche. Las paredes se encuentran encaladas con numerosas plantas como la bugambilia, que las recubren en verano moteadas de un rojo intenso y al mismo tiempo la isla del radiante sol estival. Muchas casas se asientan sobre escarpadas rocas conformando caprichosos diseños urbanísticos que, como es lógico, atraen aún más a su contemplación. Ojén cuenta con todas las características que los pueblos de montaña andaluces tienen, pero que en este caso vive de cara a la Costa del Sol. Una situación privilegiada lo sitúa a 10 kilómetros de la populosa y deseada Marbella. Al mismo tiempo, pertenece al conglomerado del municipio de la Sierra de las Nieves, por si fuera poco, declarada hace años por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Sin duda, todo esto condiciona la forma de ser de su gente, orgullosa de su identidad como pueblo y acostumbrada a recibir la visita de numerosos turistas que, ávidos de conocer otros lugares, dejan momentáneamente el litoral para adentrarse y conocer el interior malagueño, donde sin lugar a dudas encontrarán interesantes ofertas gastronómicas, artesanales y sobre todo costumbristas. El tiempo ha pasado e inevitablemente las costumbres cambian. Sin embargo, la afabilidad sigue caracterizando a los genetos. Por eso, esta visita a Ojén nos ayuda a descubrir su gente, su vida y, lo que es más importante, su historia.